Muy buenas a todos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a Pruebas de Secret 2014. Yo soy Slaenar y hoy os traigo un vídeo un tanto diferente. Y bueno, ¿qué os traigo? Vale, es un partido contra la máquina para hablar simplemente de una propuesta que se me hizo en Ask FM acerca de una campaña que se está llevando por parte de estos dos equipos, Boca Juniors y River Plate, para que en el estadio, tanto en el estadio como en el campo, pues haya una normalidad, ¿no?, futbolística y un comportamiento cívico dentro de lo que es la celebración del fútbol, dentro de lo que es un partido de máxima rivalidad, etc. Y es algo que realmente a mí me toca, porque es una cosa que no me termina de gustar en el fútbol, es una cosa que no termino tampoco de entender, ¿no? Los extremos y el odio. Vamos a ir jugando y así vamos hablando tranquilamente y no nos tragamos todo en la pantalla esa más rato, ya está bien. Pues lo que estábamos hablando, partido Boca Juniors, River Plate Boca Juniors. Este domingo se viene este partidazo, clasicazo, en la Liga Argentina y bueno, seguido seguramente por muchísimos fans alrededor del mundo. Y la verdad es que ya no solo dar una buena impresión, sino dar una impresión real de que esto es una fiesta de fútbol, de que hay dos aficiones que al final somos todos personas, somos todos padres, madres, hermanos, somos todos primos, somos todos el vecino de al lado, que hay que llevarse bien y hay que ir a disfrutar al estadio simplemente, que están muy bien las bromas, que están muy bien los piques, que están muy bien que un equipo marque y el otro se tenga que joder, pues sí, eso es así, es una rivalidad y una rivalidad que evidentemente. Lo que no se puede pasar es a palabras mayores, ¿no? No se puede ir a sacar las manos, a mostrar odio. No entiendo el odio realmente. Se están peleando 22 tíos ahí en el estadio y yo te odio a ti porque tú eres del equipo contrario. Sinceramente no lo entiendo. Para mí es un extremo del fútbol que mi mente es incapaz de alcanzar. Yo no soy capaz de concebir odiar a mi rival. Mira que yo he estado partidos de alto riesgo, ¿no?, denominados de alto riesgo por rivalidad, por clásicos, por lo que sea, y la verdad es que jamás se me ha ocurrido montar un pollo, pegarme con alguien o lo que sea, pues porque mi equipo ha perdido o porque incluso ha ganado y me siento superior, que mucha gente se le va la olla y pasa, claro, van allí, si te metes con ella, ¡ah, qué pringados sois, habéis perdido! Ahí está, hostias. Esto es una cosa que no me gusta absolutamente nada. Bueno, ¿por qué no me gusta? Pues porque me parece absurdo, uno, me parece que no tiene cabida dentro del espectáculo, de la fiesta del fútbol, que no se puede. No, es que al final ya parece que tengas que ir con el hacha en la mano, con los dientes ahí apretados, con el cuchillo. ¿Eso qué ha sido? Le acabo de hacer un pase con el culo a Orión. Zárate, tío, ¿pero qué te ha pasado? Bueno, pues eso. Mi opinión realmente es esa. No me parece para nada acertado ir al estadio con una actitud de pelea. No me parece para nada bonito. No se disfruta del partido. La gente que va un poquito ahí a pelearse, ¿no?, al estadio, pues no entiende muy bien por qué pagan. Fuera es gratis. Fuera del estadio uno se pelea y es gratis. No tienes por qué ir allí a dar de hostias. ¡Ush! Ese tacón ahí para Gago. Vaya tela. Y la verdad es que no, dejen ustedes la fiesta en paz, ¿no? Vamos a pasarlo bien, vamos a tener rivalidad, a felicitar al rival cuando gana, a tener pues un poquito de nobleza, ¿no?, a la hora de reconocer cuando uno pierde, de saber ganar. Hay que saber ganar y hay que saber perder, y hay que saber disfrutar de la fiesta y sobre todo en compañía de todos, ¿no?, de un equipo como del otro. Fijaos cómo son las cosas, ahí está la jugada, mira. Y golito, sí señor, 1-0, muy bien. Pues ya tenemos el gol del Boca, Ledesma. Qué bien. Yo, sin ir más lejos, os lo digo en serio, o sea, mi novia es del Madrid, yo soy del Barça. Pero además ella es todavía del Madrid, yo todavía del Barça. Para haceros una idea de si entiendo, ¿no?, situaciones como esta. O sea, si es una persona cívica, si es una persona normal, tampoco hay que ser ninguna estrella del rock ni del pop para poder digerir esto, ¿no?, que tu pareja sea de otro club y más del eterno rival, ¿no?, entre comillas o sin comillas.
realmente no pasa nada. O sea, yo. Son muchos años ya que estoy con mi novia y no pasa absolutamente nada. No, de hecho, nos lo pasamos mejor. Fíjate, en los partidos hay cierto pique, hay apuestas y todo de quién gana, quién va a marcar, quién no va a marcar, a quién vamos a neutralizar, etcétera. Hay muchas, muchas, muchas. Y es súper divertido. O sea, es una auténtica pasada. Tengo amigos, lo mismo, que son de equipos, rivales, ¿no? Al Barcelona o al de mi equipo de la ciudad natal, de Alicante, del Hércules. Y hostia, me lo paso de maravilla, pero de maravilla. De hecho, tengo ganas de poder estar cerca de España, ¿no? En algún sitio un poquito más cerca y poder ir al estadio, pues o bien animar o a putear un poco a mis amigos del Elche, porque es que mola mucho, o sea, y además y vas sin miedo, o sea, vas a pasártelo bien. Sabes que como te toque perder, pues te toca, o sea, te toca aguantar, pero eso es como todo. Y no puedes ir a montar el cirio, a pegarte con gente que son allegados o queridos a ti, y no, es que no tiene sentido. O sea, son cosas que no tienen sentido, chicos. No podemos ir a los estadios a buscar la pelea. En el estadio se va a disfrutar. ¿Sabéis exactamente lo bonito que es? Si alguien tiene oportunidad de ir al estadio a partidos en los que no ha habido no hay esta tensión, esta historia. Realmente vas y te lo pasas bien, vas, chillas, animas, te quejas, el árbitro se lo lleva todo al final y realmente te concentras en divertirte, o sea, en exprimir pues completamente el dinero que te has gastado para ir al estadio, que seguramente para mucha gente es el único dinero que a lo mejor se gasta en un fin de semana. Vamos a cambiar de equipo. Vamos a poner aquí el River visitante. Muy bien. Pues realmente la gente que vaya al estadio el domingo que viene, joder, ir a pasarlo de puta madre, o sea, ir sabiendo que la gente que está al otro lado, pensando que no van a buscar gresca, que coño, que si hay un cántico pues en contra de tu equipo, pues canta tú uno en contra del suyo, coño, o sea, ves a hacer afición, ¿no? No vayas a hacer pues una guerra porque no eres capaz de animar a tu equipo, o tu equipo no es capaz de ganar. Pues cuando pierde, coño, razón de más, reacciona. Hostia, la jugada esa era buena. Razón de más, tío. Anima con más fuerza. Dale más caña y más calor a tu equipo y déjate de historias. O sea, lo que haga o deje de hacer el equipo contrario, pues a ti te tiene que dar exactamente igual. Yo creo que esta campaña mola muchísimo, ¿no? Que dos equipos. Ahí está, esta jugada es buena. Bueno, se le cae a Cabenagui, madre mía. Cabenagui, madre mía, madre mía. Le ha caído el balón. El balón, yo creo que si no me toca el defensor, yo creo que le meto. Yo creo que le meto bastante. Le meto bien de primeras, quiero decir. Le meto bastante bien de primeras. Pero bueno, bien, empate a uno. Buen gol. La jugada ha sido buena. Ahí está muy bien cómo le aguanto. Le aguanto bastante bien. Y ahí es cuando la recibo y digo, aquí le meto. Pero me pone la puntita del pie. Suerte que le cae a Cabenagui. Cabenagui. Y para adentro. Sí, señor. Bonito gol. Muy bonito. Toma. Golito, sí señor. Bueno, pues nada, eso, básicamente. Básicamente es esto que la. No sé qué estaba diciendo, pero es una gran iniciativa. Yo apoyo todo este tipo de iniciativas siempre. Si tengo que elegir, por ejemplo, uno de los dos equipos, a mí me cae simpático el Boca. Me gusta más el Boca por jugadores que ha tenido en la historia. Porque bastantes de ellos pues han terminado jugando en equipos que me han caído simpáticos en España. Y no sé, Palermo, por ejemplo, Riquelme, me gustó muchísimo. O sea, Riquelme hubo una época en la que demostró, ¿no? Que se podía jugar andando. O sea, muy cabrón. No sé si era por vaguería o qué, pero el tío en una baldosa, el tío se movía ahí. Y luego han habido grandes jugadores del River también jugando en la Liga Española. Pero no lo sé. Siempre. Quizá me ha gustado siempre más el Boca, pero vamos, que no tengo ningún problema. Si eres del River, bienvenido seas. Yo no tengo problemas, ni si eres del Madrid, si eres del Elche, si eres del Valencia, si eres del Atlético de Madrid, o sea, me da igual. Si tú tienes algún problema con ello, bueno. No sé, bien, bien por ti, o sea, si te lo pasas bien así, o para ti es tan importante esto, o sea, te da de comer, ¿no? La gente, yo creo que a mí me da la sensación de que
de que hay un momento dado que están peleando por comida o por algo así importante en la vida. O sea, las cosas importantes en la vida, pues son otras cosas. Cuando tú te veas en una situación muy mala, que pasas hambre, que estás jodido, pues o yo. Bueno, no sé dónde iba, pero vale, esto también me trae a la cabeza que en el terreno de juego pasa lo que pasa muchas veces y luego se traduce en la grada. Eso se tiene que quedar en el terreno de juego. Si hay una agresión, si hay una patada mandada, ya se encargará el árbitro o quien se tenga que encargar de sancionarlo, ¿vale? Si no, ya el árbitro, pues un comité después analizando la jugada, pues puede sancionar al jugador. Tú lo que tienes que hacer en el estadio, si da, pasártelo bien. Yo no sé lo que estaba diciendo. Pero mira, al final terminamos con empate a uno. Yo creo que buen resultado. Si no me he perdido mucho, he explicado más o menos lo que quería decir y nos vemos en el siguiente gameplay.